Super Canal, Canal 3 de Super Canal. Buenas noches, Duilio. Hola, buenas noches, Humberto. Buenas noches a todos. Bueno, Duilio, hagamos brindis por un programa más. Bueno, iban varios. Iban Varios, varios, sí, ¿no? no los contamos. No los contamos, ¿para qué vamos a contarnos? Cuanto menos los contás, más rápido pasan. Los contás y por ahí la ansiedad te pasa. Así que así, bueno, salud, ¿cómo les va? Brindemos como siempre con agua. Les cuento que vamos a estar hablando del agua tal vez en 7 días En más siete días, extensamente sí. con la señora, la doctora Gloria Sinopoli, que va a venir a visitarnos para decirnos las novedades, ¿no? Parece que hay algunos cambios con la cuestión de cuidar el tema del agua. Exactamente, viene todo enganchado con la ley de tierras. Ahí está. Esto de que tienen que ser por lo menos el 80% de propiedad argentina, aunque hay mucho que pulir todavía, ¿no es cierto? Bueno, la gente del GEN, de Wiener, dicen que ellos consideran de que debe haber un 10% solamente en manos de extranjeros, pero claro, por ejemplo, un 20%, como dice el proyecto del Ejecutivo, por ejemplo, equivaldría a 4 provincias. Entonces, teóricamente o hipotéticamente, los extranjeros podían tener 4 provincias completas en manos de ellos, que no es una cuestión, como suele decir Graciela Camaño, que dice, esto es inconstitucional porque afecta al derecho de propiedad. No, en todos los países del mundo se cuida este detalle. Sin duda. Fundamentalmente en la zona de fronteras. Ahí está, ¿no? 100 kilómetros de la frontera, eso debe ser de del Estado o de argentinos nativos, ¿no es cierto? Ahí está, una cuestión de seguridad. Ahí está, vos estás diciendo que en este caso 205 años de las invasiones inglesas, ¿no? Claro. Y al final lo que en la guerra no se dio, sí, se nos dio... están invadiendo de otra manera. Por ejemplo, los esteros de Liberá, que han caído en manos privadas. Y si algún día Argentina necesita realmente tomar el agua, que es una de las principales fuentes de agua natural, de agua potable, y que tendría que comprárselas a este dueño y señor de la tierra. Por eso es una zona estratégica que debe pasar, en algún momento, lo opino yo, esto por ahora la ley no lo habla, pero habría que hacer allí una expropiación para que esto quede en manos del Estado, no puede estar eso en manos privadas. Sin duda, bueno, yo creo que Dirio, que me parece que como se hizo con el ANSES, como se hizo con muchas cosas donde el Estado empezó a revisar todo este tema de las privatizaciones, me parece que eso era de empezar a revisar varias, ¿no? Claro. Por ejemplo, Tandil, la zona de las cataratas, hay muchas cosas que no los quedaron. Parques nacionales, los parques nacionales, hay lagos a donde no se puede acceder el turismo. Claro, ¿no? Entonces. Fundamentalmente la zona de Bariloche. Me parece que habría que empezar a revisar todo eso, y es más, ¿no? No sé qué tan lejos estamos para un cambio muy importante económico en el mundo, ¿no? Porque yo te digo de que por ahí se nos vienen los chinos, no sé si para bien o para mal. A Río Negro. Claro, empiezan por Río Negro. Claro, se nos vienen los chinos, no sé cuánto le va a costar, digamos, tener raíces propias, digamos, de generación en generación. No sé si es bueno o malo, pero digo, se nos viene. También muestra que Europa, Estados Unidos, económicamente tienen serios problemas que no pueden manejar del todo como quisieran, ¿no? Entonces, esto de que siempre nosotros miramos el norte, me parece que no van a estar lejos los días en que se empiece a mirar al revés, ¿no? Empiezan a mirar el sur. Yo voy a contar una anécdota que era todavía de la época de Mao, así que ya hace bastantes años. Fui a esperar a una persona al aeroparque, y justamente llegaba un espectáculo circense chino, que actuaban, por ejemplo, en el Teatro Ópera, viste que van por ahí 15 tipos arriba de una bicicleta, bueno, todos malabaristas, venían todos en ese tiempo con el uniforme Mao, y de cada 3 chinos o chinas, uno hablaba perfecto castellano. Y le pregunté, me acerqué a ellos, y dicen, no, en las escuelas secundarias, o lo que sea el equivalente al secundario de aquí, ¿no es cierto? En China se estudia mucho español, me dicen. Y yo pensé, bueno, un día desembarcan 1 millón de chinos, por ejemplo, en la Patagonia, ¿y quién los saca? Claro, bueno. En ese momento pensé así, ¿no? Bueno, ahora ya no se habla de invasión, pero sí se habla a través de la economía de... Claro, cambiaron los tiempos. Y por otro lado, Emilio, la economía argentina está basada, digamos, en la soja. En la soja algo del oro y ahí nomás parate de contar. No, el oro se lo llevan todo y gratis porque le reintegran todo. Bueno, prácticamente. Pero ahí gana Gioja, que es accionista de las mineras,
Y por eso, bueno, en San Juan están reventando toda la montaña, envenenando el agua. Está bien. Total, los que vienen atrás que arreen, ¿no? Correcto, pero si se pusiera el valor que corresponde, el claro. oro está de alguna manera internacionalmente sí. teniendo un peso claro. económico importante y nosotros lo tenemos. Pero evidentemente la tierra, la soja y la soja china, y si de golpe alguien te cueve, te corta el hilito, ¿no? Todas las reservas que tenemos, porque no le podés decir a la gente que realmente quiero que alguien me explique qué pasó en la economía argentina del 2000 para acá, porque estamos muchísimo mejor de lo que estábamos. Sin duda. Tenemos una reserva muy importante. Ahora, lo que yo pregunto, ¿se está haciendo algo por el desarrollo real argentino en a largo tiempo, bueno, no a yo corto, ¿no? Tengo mis años y hacía muchísimo. Yo creo que desde la época de Frondizi que no había un proyecto como el de la presidente ahora, que habla de un proyecto al 2020. O sea, decimos que Argentina puede producir para 400 millones de habitantes y tiene 40. Claro. Y bueno, entonces lo que se busca es eso, producir millones de toneladas de cereales, de los más diversos cereales, de todo lo que se pueda. Lo mismo en ganadería, porque si se produce a full, bueno, va a haber para exportar, que es la desesperación de los grandes hacendados, que ellos quieren exportar todo, pero bueno, se va a poder proveer el mercado interno satisfactoriamente a precios internos bajos. Claro, en donde se dice que el pequeño productor sería el que proveería el mercado interno, porque ganaría más inclusive porque no tendría retenciones. Y bueno, los demás, los que quieren exportar, y bueno, sí, pagarán sus retenciones, ganará el Estado, ganarán ellos. Y yo creo que Argentina produciendo muchísimo y a su vez no vendiendo el producto primario salvo en una pequeña parte. Ahí está. Hay que vender aceite de soja, aceite de girasol y no las semillas directo. Correcto. Hay que lavar la lana por como mínimo o vender ya los tejidos. Sí, sí, el valor agregado, ¿no? El valor agregado para que haya muchísima mano de obra. Y que el negocio bueno, quede acá. Este proyecto, donde ya la Federación Agraria, hasta la sociedad rural, ya como que se abrió de la protesta contra el gobierno y lo está mirando con otros ojos, pero ya la Federación Agraria, que es la parte más izquierdista, digamos, del campo, está hablando, bueno, de que modificaciones en la ley de arrendamientos, subsidios, ayudas, no remate de los campos, en fin, muchas cosas. El Estado tendría que tomar una especie de yapi, ¿no es cierto? O sea, cuidar que la exportación, en vez de estar en manos privadas, esté controlada por el Estado. En fin, el Estado va a tener que tomar, aquí en el mundo entero, muchísima más intervención que la de ahora, porque evidentemente la política neoliberal a lo único que lleva es a una concentración absoluta de la riqueza en pocas manos, y ya tenemos manifestaciones hasta en Israel, cosa rarísima, manifestaciones de tipo económico, ¿no? Las han hecho, digamos, por la cuestión de Palestina, pero bueno, más de 400.000 personas en Israel manifestando en contra del ajuste. Ahí está, porque el ajuste siempre va por el mismo lado. Sí, 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 sí. Bueno, hablando de ajuste, Duilio, ¿qué te parece si vamos a un corte? Pero bueno, dentro del corte vamos a ver algo del Día del Maestro. Exactamente, se celebra el domingo, lo tenemos el Día del Maestro 11 de septiembre. Ahí está, ¿no? Y esto es fundamental. Y me parece que todo lo que vos dijiste y lo que estoy hablando yo, digamos, uno de los puntos fundamentales para esta Argentina del futuro es revisar profundamente la educación y actualizarla, ¿no? Exacto. Donde como meta fundamental sea la creatividad y no la repetición de texto. Porque a la larga o a la corta vos lo que ves que desde la primaria, secundaria, profesionales universitarios, donde hay mucho es repetir el texto del autor. Pero acá hay una cuestión, es otro momento, otra vida, otra circunstancia. Y el ser tiene que saber improvisar como el buen estilo Maradona, ¿no? En la baldosa, o el buen estilo Messi, que parecería que empezó. Pero vamos al corte y ya seguimos, bueno, en acción en la noche. No. Señor director, adelante. Feliz día a las y los docentes. Para festejarlo, Jairo canta canciones de María Elena Walsh. Viernes 9 de septiembre a las 18 horas en la Plaza General San Martín. Belgrano y Buen Viaje, municipio de Morón.
sabés cómo decirlo? Decilo con Flores Naturales. Florería y vivero El Paraíso. Avenida Yrigoyen 1203 Morón. 4628-6759. Lubricentro Agustín les ofrece aceite, filtros, repuestos y accesorios, mecánica en general, aire acondicionado, carga y reparación. 25 de mayo 1394, esquina Carlos Calvo, teléfono 4645-2346. Remises CIA, servicio las 24 horas, cuenta corriente para empresas, Brown 1015 Morón. Remises CIA, 0800-333-1310, 4483-3443. Y Print Center, un lugar para encontrar tu maestro interior. Tratamientos, sintonizaciones, talleres, autoconocimiento, cursos. Silvia Rossi, Reiki Master, teléfono 15-5400-3087.